En un video que circula por las redes sociales, un grupo de hombres se identificaron como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y anunciaron su llegada a Querétaro. En el video, los hombres, vestidos con ropa tipo militar y armados con armas largas, se presentan como parte del grupo liderado por el comandante Castro, quien ya había sido mencionado en narcomensajes previos. En el mensaje, los presuntos miembros del CJNG advierten que ya están en todo el estado y que irán tras lacras, transporte, chepiolins, huachicoleros y extorsionadores. También instan a los gobiernos municipales y estatales a dejar de extorsionar a la gente y de apoyar a toda esa bola de lacras. El mensaje concluye con la advertencia: pura gente del Señor de los Gallos, atentamente comandante Castro, puro CJNG. En el video, se puede ver a cuatro presuntos miembros del CJNG rodeando a un hombre sentado en una mesa con una manta blanca, todos ellos armados. Al fondo, hay una manta completamente blanca. No se sabe la fecha en que se grabó el video. Las autoridades aún no han confirmado la autenticidad del video ni han hecho declaraciones sobre la presencia del CJNG en Querétaro. Sin embargo, la llegada de un cartel de drogas a la región es motivo de preocupación para la comunidad y puede tener serias implicaciones en la seguridad pública del estado. Estado de Querétaro, este comunicado va parejo. Aquí en la tecla del señor Mecho, ya estamos en todo el estado. Vamos por NACA, trateros de carro, transporte, chapulines, cochicoleros, estacionadores, externos gobiernos municipales, estatales, fiscales. Déjense de la mamada de estar torturando a la gente, que ya lo tenemos ubicado en sus domicilios, y déjense de estar apoyando a toda esa bola de lacra, pura gente del señor de los gallos, atentamente el comandante Castro, puro parte de Jalisco Nueva Generación.